nos peinamos para adentro, como dicen. Claro. Cada vez usamos menos champú, ¿qué querés? Claro, yo no uso, yo jabón nomás, me paso, pongo el mismo jabón de coso, vengo así. Es practiquísimo, en 5 minutos estás bañado. Bañado, cambiado, vestido y salido. ¿Verdad? Así claro. Es. No, no hay que andar con tanto protocolo. Che, mi negro, te decía, ¿no? Que, por ejemplo, el de recién, ya toca el ritmo y todo, y lo que quieren hacer es eso, que es el paso que sigue el tuyo, que está bueno, que es, pero vos ya lo estás haciendo igual a ese proceso, es decir, bueno, de ponerse con la grilla a limpiar los acordes del tema para ver qué función está cumpliendo el acorde en la canción y qué acorde le podés poner. O sea, el primer paso es eso. Claro. Y sumémosle el otro paso que no tiene mucho que ver con la armonía, sino que tiene que ver con el recurso que te da la guitarra de tocar el acorde en 5 lugares. Correcto. Porque eso no es armonía. O sea, yo reemplazo, por ejemplo, el re por otro re. Yo hago esto. O hago esto. O hago esto. O acá. O acá. No estoy reemplazando el re. Yo eso lo vuelvo a escribir. O sea, yo en la grilla ponemos de un número, los acordes. Me decía, en la parte re. De arriba, es lo que hicimos conmigo. ¿Eh? Bueno, a mí me hiciste colocar, para no perderme, un número de la casilla donde va el exacto. El puente, ¿no? Exactamente, porque es una ayuda ¿para qué? Para otro guitarrista nada más. Pero vos le pasaste esa grilla a un pianista, la grilla de mi madre, vos le pasas el acompañamiento a un pianista y el pianista te va a saber acompañar. Claro. Porque eso está universal para cualquier instrumento. Ah, ya. Y el acorde, entre paréntesis, en el tercer tiempo, sabes que lo va a tener que hacer ahí. Claro. Porque encima está escrito casi al final del compás. Si vos le pusiste 3 acordes, quiere decir que va a tocar los 3 acordes, los tiene que tocar adentro del compás. ¿Vos tocás piano también? No. Ah. Pero cuando le escribo a un pianista el arreglo, sé, o sea, lo que puedo llegar a hacer y lo que no. Claro, porque vos estudiaste solfeo, digamos. Claro, pero aparte la misma práctica también te la va dando. Claro. O si escribo algo, por ejemplo, yo sé que al pianista, por ejemplo, si decimos de mi madre, volveré, capaz que yo le escribo directamente, volveré, le pongo un disminuido, volveré, le pongo un max 7, me espera la noche vestida de azul, le pongo más extensiones, cosas que sé que el piano le van a quedar bonitas y en la guitarra casi que son imposibles de tocar. Sí. Por la cuestión de que tenemos, pensá, negro, siempre son 4 dedos. Exacto. Nosotros estamos usando 4 dedos, 6 notas. O sea, lo máximo que podemos cubrir son 6 notas. El pianista puede cubrir 10. Entonces, si vos ya tenés esa cabeza abierta, así, che, pero pará, este guacho puede apretar 10. Aprieta 10. ¿Nosotros qué hacemos? Siempre con 4, 3, 2 o un dedo, pero tenemos siempre 6 cuerdas. Correcto. Más no tenemos. Ok. Claro. Tenemos más que 6. Llegamos a 6. Una guitarra más grande, pero si no tenemos 6. Entonces, esa es nuestra limitación máxima. Entonces digo, si yo toco este do, a mí me gustaría que el piano siga haciendo esto. Entonces, además de este do, si yo le pongo un do solo y el pianista es bueno, ya sabe que va a tocar un do y va a abrir y tocar un poco más de la octava y lo que le dan los dedos. Claro. Entonces, le va a sobrar espacio al pianista. Entonces, claro, ahí donde yo uso, aprovecho para hacer, con todos los dedos, meterle la séptima, la novena, la once y la trecena, ponerle al acorde. Que para nosotros, un do, 7, 9, 11... es hasta raro, porque tenemos todo apretadito y compacto ahí, pero en el piano suena de puta madre eso. Claro. Pero para nosotros es imposible. Bueno, es otro instrumento, ¿no? Exacto. Es como, me imagino que el trompetista tampoco no puede hacer todos los sonidos que desea, ¿no? Y no, y encima de a uno.
Por eso te digo. O sea, vos fíjate el extremo. Nosotros nos quejamos porque podemos tocar 6 a la vez. Claro. Y todo lo que tocan viento, o sea, lo que son instrumentos melódicos, están usando uno solo. Claro. Uno solo. Pero entonces, si yo... ellos más que acompañamiento siguen la voz, ¿no? No, porque hay saxofonistas, por ejemplo, con el que yo toco. No, yo hablo de un trompetista. Un saxofonista sí puede, digamos, porque tiene... Bueno, a ver. Pero no, yo he visto que tienen 3 botones nomás los trompetistas. Sí, bueno, pero con 3 botones tocan todas las notas. Hacen 9... ¿Cómo 9? 9, 27. No, porque no es lo mismo el pistón abierto a la mitad que arriba que abajo. Ah, ok. Y, no son solo dos sonidos. Combinar el primero con el segundo, el primero con el tercero, o los tres, un quilombo. Tienen. Y lo demás es todo fuerza de volumen que vos le das, de una octava a otra octava. Generalmente los instrumentos de viento, decís, bueno, que me suene esto, o que suene eso. Es lo mismo, apretado en el mismo lugar, pero con el doble de presión de aire. Ah, mira vos. Ah, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado porque es la presión de aire lo que te hace pasar de una octava a la otra. Muchas veces, ¿eh? ¿Cómo lo encarás directamente? Y lo que suena más difícil es sacar los sonidos graves siempre, porque necesitas menos aire. Claro, y que suene. Y que suene, ¿sí? Claro. Así. Por eso cada uno tiene su mambo. Pero vos así, un saxofonista, vos le pones 2 Max 7, y el saxofonista va a elegir de un 2 Max 7, Do, Mi, Sol, Si, ¿cuál de las 4 notas tocar? Ah. ¿Esta o esta? Una de las 4 vas a tocar. Porque no tiene dos notas. No puede partir solo hay un 2 y de acá para acá soplo el Mi, de acá para acá soplo el Sol, pone. No. Elige. Y esa elección que le va a permitir. Cuando vaya a Re, si eligió el Do, va a ser. Y nosotros hicimos. Pero escuchamos. Pero también puede elegir hacer el Do y en el Re Max 7 quedarse en el Do, porque el Do es una de las dos notas en común. Eso, mira, Do. En las dos tocó el Do. Y cuando hizo el Sol bajó el Si. Entonces, tienen que tener recontra claro los tipos la armonía. Por eso tienen tan clara la armonía cualquier saxofonista o cualquier instrumentista que toca vientos. ¿Por qué? Tiene que tener 3 posibilidades. Él ya sabe las posibilidades. Nosotros, como unos bestias, armamos el acorde y listo. Nos cagamos en las notas que tenemos, por no decirlo. ¿Entendés? A mí me dijeron Sol mayor, listo. Sí. Pero yo me cago en las 6 notas. ¿Qué estás pisando? ¿Qué sé yo? ¿Sol? No, negro. Estás pisando un Sol, un Si, un Re, un Sol, un Si y un Sol. Porque más pensamos en los acordes que en las notas, en realidad. Por lo menos los que no hemos estudiado música ni armonía. Exactamente, es el paso que sigue, bicho, entender exactamente cómo se arma el acorde. ¿Cuáles son las notas que lo arman? ¿Y por qué lo estás haciendo así? ¿No? Exactamente. Eso ya es técnico del instrumento. Así, bueno, si vos vieras este Sol tocado en el piano, es primero que es casi imposible para el pianista hacerlo. Okay. No sé si es imposible, pero Sol, Si, Re, Sol. No, lo puede hacer, pero suena espantoso. Le suena re feo. Porque está en las tres veces repetido el Sol. Tres veces tenés el Sol, en la sexta, en la tercera y en la primer cuerda. Tenés 3 veces el Sol. Por eso cuando haces Sol 7, lo primero que vas a sacarle es un Sol. Le saco el Sol de la primera. Claro. Le agrego el Fa. Entonces ves que ya estamos de a poquito nosotros en ese punto para decir, bueno, ¿puedo entender algo mínimamente? Sí, entiendo mínimamente que cuando a mí me dicen Sol 7, ponele que yo no sepa todas las notas que arman el Sol, ponele. Pero me están avisando que ese 7 hace referencia a qué. A ver, ¿qué será?
¿Qué nota será si me dicen que yo haga sol 7? Sol, la, si, do, esa es la cuarta, re, mi, fa. Ah. Al pedo no se llama sol 7. Es como mi gira, toca un sol y agregale el fa. Claro. Sol 7, te están diciendo que es séptima. Ok, sol, busco el fa, el que primero tengo. El fa de la primera cuerda, ok. ¿Tengo otro fa? Sí, tengo un fa en la cuarta. Le pongo el fa de la cuarta. ¿Tengo otro fa? Sí, tengo un sol en la, un fa en la sexta. Entonces eso va a ser un sol con bajo en fa, barra F. Claro. Y me quedó lindo, o sea, pero sigue siendo sol 7. Porque, ¿qué pasó? Yo tengo sol, si y re. Ese es el proceso por el que hay que estudiar la armonía. ¿Cómo se arma un acorde mayor? ¿Cómo se arma un acorde menor? Decir, bueno, ¿cómo se arma el acorde? Por la primera nota, por la tercera nota y por la quinta nota. Pero si la primera, la tercera y la quinta, ¿de qué? ¿Desde qué cuento yo? Y desde la escala. ¿Y desde qué escala? Y bueno, y ahí hay que empezar. Escala es sol. Ah, escala es sol. Ok. Sol tiene sol, la, si, do, re, mi, y fa, es la séptima. Fa sostenido y sol. Claro, pero tiene fa sostenido. Entonces, si vos ves la séptima, decís, pero ¿cómo? Este tipo me mintió si recién estuvo al principio de la clase diciéndome que esto es sol 7 y usó el fa. Pero la escala tiene fa sostenido. Porque tengo fa sostenido y sol, escuchá. Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. ¿Cómo se llama el sol con el fa sostenido? Tiene un nombre esa nota. ¿Cómo se llama? Es sol, ¿qué? Más 7. Sol más 7, exactamente. Porque solamente recorre un casillero. Exactamente. No, entonces, no una nota completa. No una claro, un tono, un semitono. Tono, recorre. Un semitono. Nos medimos, sí. Nosotros siempre es buenísimo entender que esto es la mínima distancia que tenemos entre un sonido y otro. Sí. Si esto es un sol, esto es un fa sostenido, esto es un fa y esto, correcto, es un mi. Ok, entonces, si este es mi 8 para contar 8 como octava, esto es mag 7, o sea, o triángulo, el triangulito, o el mag MAJ 7, y esto es el 7. La nota que trae la escala mayor es esta. Por ende, si yo quiero hacer un acorde grado 1, sol, me suena así. Me va a sonar así. Pero si yo lo quiero hacer con la otra séptima, ahí está tenso. Correcto. Entonces, si a mí me dicen sol mag 7, mag 7, te están avisando que la séptima no es la séptima dominante, sino que es la séptima mag 7. Si yo lo hago en un la, si, do, re, mi, fa, sol. Le agregué un sol en la tercera cuerda. Pero le puedo agregar el sol en la primera. Si es un sol. O se lo puedo agregar en la sexta. Y ya me genera otro color. La séptima en el bajo es hermosa. Ahora, no la podés cagar ahí. ¿Entendés lo que te digo? O sea, yo hago un la. La 7. Cuando me vaya a re, porque mi canción hace la. Porque siempre tenés que ubicar el contexto después, Juli. Correcto. Digo, toco la. Si hago la 7, ¿a qué voy a ir? Y en el 99% de los casos voy a ir a re. ¿Cierto? Entonces, ¿sí? Si yo hago la 7, re. Y yo se me antojó porque descubrí hoy que tengo un la con bajo en sol, que suena hermoso. Y ahora cada vez que me aparezca la 7 voy a hacer ese. ¿Entendés? Y sí, porque es el nuevo, claro. Es como compras, no sé, ¿viste cuando compras una licuadora? Pero no siempre funcionan. Por eso, pero esa, o la compras a la licuadora. Sí, pero si vamos, esta noche hacemos bife. Bueno, la licuadora, no va a poner el bife en la licuadora porque te va a salir. La licuadora es para después, ponemos la fruta. Pues compré la licuadora, listo, el pollo. No, el pollo en la licuadora no. Porque
lo querés usar para todo y no es así. Entonces digo, bueno, si yo tengo, siempre les digo yo esto, si yo tengo los huevos suficientes para hacer esto, tengo que seguir teniéndolos para cuando vaya el re. Entonces, ¿en el re qué hice? Un re con fa sostenido en el bajo. Para que se escuche esto. Porque este la tiene bajo acá. La con bajo en la. Vas a tener que cambiar de ejemplo, Jesús, vas a tener que cambiar de ejemplo, porque ya vos no tenés huevo. ¡Los tengo! Lo que no tengo es la conexión. Como que dijiste, si tuviste los huevos de hacer esto, tener los huevos, es que mira, vas a tener que cambiar de ejemplo. Digo. Lo sigo teniendo, lo que no tengo es... Es la semillita. La semillita se queda. Le me han puesto un colador, ¿viste? Sale. El tiro sale igual. Pero, ¿viste? Son balas de salva. Exacto. Ay, buenísimo. Ni modo, que sea un chiste. Muy bueno, estuviste muy rápido. Dale. Eso por juntarte con los argentinos, ve lo que pasa siempre. ¿Ya ves? No, yo soy así. Qué divino. Pero se entendió, bicho, mira, porque el sí, la, claro que sí. La está acá. Yo tengo que pensar eso visualmente, porque ¿qué pasa? Que estos acordes básicos a nosotros a veces nos confunden. Claro. No es que nos confundan, pero digo, si yo toco un la con bajo en la, porque cuando empecemos a ver ahora los acordes invertidos, Esa PDF lo tenés, que es una hoja triste sola, es una sola hojita. Los tengo, no hemos avanzado nada de eso todavía, pero los tengo. Claro, es una hojita triste que dice acordes invertidos, un PDF simple que si vos lo ves te va a decir acorde. Ahora te digo. Es un sol, seguramente lo debes, quizás, ojalá que, por ahí me equivoco y no, porque por ahí eso está en otra carpeta. Espera un segundo que ahora te digo. Si no te lo mando, mira, va a ser más fácil que te la envíe. No, que ahorita lo... Por ahí está, porque es un PDF triste, mira, es esto. Ahí lo tenés, fíjate. A ver, lo abro para mirar. Sí. ¿Lo tenías? No lo tenía. ¿Viste? Capaz que no. Por eso. Entonces, porque eso me doy cuenta que siempre está en otra carpeta de los de archivo, entonces no, con otros PDF, y no lo suelo mandar cuando mando el paquete. No me lo mandaste, no. No lo tenías. No. Entonces, bicho, si vos ves, son las posibilidades que te da sí. Cada acorde. ¿De qué bajos usar? Para eso tenés que saberte bien las notas, ¿no? Las notas, sí, sobre todo en este caso, del grave, de los graves. De los graves, ¿no? O sea, de sexta. Para el bordoneo también, ¿no? ¿Eh? Para el bordoneo también. Y bueno, porque este es el inicio del bordoneo, es para pensar desde dónde salís hasta dónde vas. Ok. Para el bordoneo, por ejemplo, voy a tener que saber... ¿Cuál es el bajo que le corresponde a cada nota? No, para el bordoneo lo que más tenés que saber son las notas de la escala, básicamente. O sea, decir, bueno, yo toco la escala de sol. Escala no ha pasado nada conmigo todavía. No, de bordoneo no vimos nada, pero por eso... No, son escala. Escala no ha pasado ninguna. Yo sabía una escala, no sé cuál es, porque jugaba con una, digamos, que vi en este, que viene... Creo que aquí, ahí. Empieza en tres. Bien, es la escala de do con alguna cosita rara entre medio. Sí, pero vos fíjate que siempre hay puntos de la escala que está buscando de resolver.
Está buscando, hay momentos que estás tranquilo y momentos que no estás tranquilo. Bueno, es así, así funciona en cualquier escala. Sí, es no le entiendo, bueno, no pensá entiendo en esto, Juli, pensá absolutamente en esto. nada Vos, de la escala. está perfecto, pero vos lo que tenemos nosotros es la parte práctica de la escala, que fue lo que fuimos haciendo. ¿Cuál es la parte práctica? Que cada nota de la escala, cada una de las siete notas, arma un acorde. Entonces nosotros fuimos lo práctico primero. O sea, el acorde 1 es acorde, si la escala es mayor, el acorde es mayor. El acorde 2 es menor, el 3 es menor, 4 mayor, 5 mayor. Armamos la escala que elegimos nosotros siempre fue una escala mayor o una escala menor si la canción era menor. Correcto. Pero siempre la armamos con la parte más práctica que era sobre cada nota directamente ya el acorde. Esto Correcto. es sobre cada nota, la nota. Si yo voy a la de sol. Sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, en la escala de sol. La de do que vos tocabas. No es la escala de la que yo hice, ¿no? La de do, creo, porque descansaste en do. En no, una parte descansaste en la acá abajo, no seguiste al do, está rara. Y no, después pifiaste alguna. A ver, toca de nuevo. Es que la hice en un acorde más. Digamos, si comienzo aquí, digamos. ¿En qué empezás? La, ¿no? No sé. Mi, fa, sol, la. Ahí. Suponete que empiece aquí. Es la, ¿no? Aquí. Sí. Sí, entre medio. Lo ideal es descansar en puntos que sean la. Primero la octava. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ok, me quedo ahí. Quédate acá. Y ahora otra vez la. Y el otro la. Una pregunta. Cuando vos practicás escala, cuando comenzaste, ¿vos ibas repitiendo la nota que ibas tocando para aprender? Primero no empecé con esos dibujos que no me dejan cuerda al aire. Porque ese dibujo a vos lo tenés pensado para no usar cuerda al aire. ¿A qué quiero llegar con esto? Vos tenés este dibujo de la acá. Está perfecto, lo toco. Lo repetís como un loro. Dos notas por cuerda, repetidas. Tres notas. O dos notas distintas. Ponele dos notas iguales. Dos notas distintas. ¿Se entiende? Si toco todas negras. Corcheas. Dos por tiempo. Ahora voy a tocar dos por tiempo, pero dos notas seguidas. ¿Entiendes? No es la misma nota, no es. Sino, hay millones de ejercicios que vos podés hacer. Podría ser un libro de cómo tocar una sola escala. Pero vos repetís la nota. ¿Eh? ¿Repetís la nota que es cada vez que apoyás? Claro. En tu mente, digamos, Sí, la, la, si, si, do, do. Eso es bueno para saber, porque al final te vas a recordar qué es lo que estás, vas a aprenderte el diapasón, digamos, ¿no? O...
En este caso, la función de esta escala, de este dibujo, sí, porque es un dibujo que hacen los dedos, si vos ves los dedos, hacen 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. O te estudias eso, ¿eh? 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. 1, 2, 4, 2, 4, 1, 2. Ese patrón, porque es un patrón. Lo copio y lo pego. Yo lo quiero llevar a sol. Y es lo mismo. En do. En si. Si bemol. Toca una escala de si bemol. No sé, boludo, si toca una escala. ¿Pero es la misma figura siempre? Copiamos y pegamos. ¿Por qué estamos usando ahí? ¿Qué estamos usando? ¿Qué criterio? Este. Dale. Este acorde no va a dejar de ser mayor. Lo lleve donde lo lleve. Porque respeto exactamente toda la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está buena esta escala? Porque no tiene cuerdas al aire. Yo puedo tocar una escala de sol más fácil todavía, que es esta. ¿Ves lo que hago? Vuelvo de a cuatro notas. Cuatro de la que sigue, cuatro de la que sigue, cuatro de la que sigue, cuatro de la que sigue. Y establezco patrones de movimiento. También te digo, por eso podría escribir el libro de las mil y una maneras de tocar una sola escala. Y las encontrás. Digo, avanzo de a dos. Perdón, avanzo de a dos. Y sigo de la segunda. Mira, avanzo de esta siempre. Y voy agregando una nota en cada y vuelvo desde, o sea, me puedo inventar matemáticamente miles con una sola escala. Estamos hablando de una escala mayor. Únicamente escala mayor. Yo lo quiero hacer lo mismo con la escala mixolidia. Ok. ¿Qué nota le cambie? Una sola nota, negro. ¿Me podrías decir para qué me van a servir las escalas? ¿Con tus palabras? Las escalas te sirven a vos hoy primero. Lo primero que para lo que te van a servir es, en el caso de lo que vos estás tocando con ritmos, se va la voz. Es el primer indicio, ¿eh? Se va la voz, bueno, anotate. Primero se me fue la voz, tercer día, ta, chao. Pero ya tiró a ti y salen, ¿eh? Ah, está bueno. Escucha. Ya está sin dolor, disculpa que te corte. Un poquito. Tranquilo. Sí, sí, o sea, hay que agarrar despacito el arma, ¿viste? No es cuestión de... Claro, nada. No, suave, pero sí, tira. No podés hacerte el changuito, como dicen allá. Claro. Ok, entonces las escalas, vos, para mí que estoy con ritmos. Vos que estás con ritmos y unís acordes, lo primero para lo que te va a servir es para usar los bordoneos. Es decir, bueno, yo arranco. Si yo estoy tocando la canción en sol. Volveré. Ah, estábamos en la samba en la, ¿no? En la. Y comenzamos en mi. Volveré. Vos lo que necesitas saber es, ¿qué notas tenés? ¿Qué notas tiene la escala de la mayor? ¿Para qué?
recorrer la escala. Ahí está tocando la escala de La mayor. De La mayor, porque la saben que está en La mayor, o sea que yo necesito qué escala. Siempre la escala que yo voy a usar es la escala de la tonalidad donde está hecha la canción. O sea, yo necesitaría saber, en este caso, si vamos a hacer la samba de mi madre en la escala de La mayor. ¿Pero qué escala de La mayor? ¿Esta? No, porque mi nota está en el primer track. Esto no nos va a servir porque yo estoy haciendo acá. Sí. Volveré. Volveré. Me espera la noche vestida de azul. No me sirve esto. Esto dejáselo para el que te está acompañando a vos. Volveré. Volveré. Me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdo de mi juventud. Estoy boludeando, ¿no? A la vez que estoy cantando. Pero ¿me entendés lo que te digo? Sí. ¿Vos qué necesitas? Esto, negro, llevar todo a la vida real. La vida real no está en la Berkeley. La Berkeley es la que ordenó estos dibujos. Es lo que me dijo la María Carmen Aguilera en la entrevista. Lo que pasa es que la Berkeley hizo un sistema para entrenar soldaditos que toquen escalas. Mató. Que todo el mundo pueda tocar las escalas. Los guitarristas toquen y pueden tocar rápido y pueden improvisar con dibujos y patrones, ¿no? Pero ¿cuántos? Este dibujo, vos sabés que la escala de la ha sido. Primero que la escala de la va a tener tres sostenidos de fábrica. El la, el do sostenido, re, mi, fa sostenido y sol sostenido. O sea, fa está sostenido, sol está sostenido y do está sostenido. Pero eso, ¿qué te lo da a vos? Ya te lo da el conocimiento de ver los acordes en la escala. Porque vos sabías que como acordes tenés la, el 1, si menor es el 2, do sostenido menor es el 3, do sostenido, te está diciendo que cuando yo toque y pise la nota, no voy a pisar el do, voy a pisar el do sostenido. Re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la. Uy, uy, uy. Es eso lo que todavía no... Duelen. Ah, me imagino no, que sí, porque hay una presión bárbara. La risa no duele, pero el estornudo sí, porque no hace... Ah, me imagino que sí, pues no. Puta. Entonces, mi negro. Ay, ya sabes para qué sirven. Claro. Siempre buscan subir. Es como el dólar. Siempre para arriba. Entonces, bicho, hay tres sostenidos. ¿De dónde lo sacamos eso nosotros? ¿De la práctica de qué? De la parte más importante que fueron entender los acordes que tienen la escala. Porque nosotros, ¿qué hicimos para sacar de mi madre? Volveré. Volveré. Espera la noche vestida de azul. Hasta el arroyito, do sostenido, que baja del cerro, fa sostenido, traerá recuerdo de mi juventud. O sea, tengo do sostenido y fa sostenido. ¿Sí? Y si hay uno que no está faltando es un si. Y hay un sol sostenido, que es el séptimo grado, que no aparece. Porque el séptimo nunca lo hacemos aparecer nosotros, porque el séptimo es un reemplazo del quinto. Entonces nosotros siempre usamos mi en la tonalidad de la. Pero, ¿por qué vos pensaste? Fíjate que hay sambas que llevan los seis acordes. Claro. Pero el séptimo no, porque el séptimo siempre es un reemplazo del quinto. Entonces el séptimo no lo usamos. Nosotros pensamos que tenemos tres mayores y tres menores siempre. Fíjate en cualquier tonalidad y la pensamos siempre hasta el sexto. Es como que el séptimo, viste, pobre, queda ahí, como este, es el último y todo, y encima es un reemplazo de otro, y encima es semidisminuido, que no es ni mayor ni menor. Claro. ¿Entendés? Pobre, si queda ahí, listo, el último de allá atrás. Entonces ni lo pensamos, pero tenemos eso, tenemos tres mayores y tres menores. Más allá de eso, Juli, este dibujo, como te digo, lo que decía María Carmen Aguilar, que la Berkeley te entrena para esto, este es uno de los dibujos. Mira, hay otro que es este. Tres notas por cuerdas. Este tiene dos notas por cuerdas acá. Arranca. ¿Te?
Tenés tres después, pero esta tenés tres para adelante. Yo hago tres notas por cuerda, menos la última, que son dos. Menos la, claro, la primera cuerda sería. Y donde arrancas también. Arranca acá. Ah, claro, la primera y la última, porque es la misma nota en realidad, arriba y abajo, ¿no? Pero vos acá tocas esta y esta. Sí, pero si hago dos, por ejemplo, tendría que hacer con tres, digamos, ¿no? O sea, exacto. Si vos seguiste ahí, descansaste en un sí. Escuchá. Y te va a pedir volver al la. Mi oído pide descansar ahí. Y vuelvo. Porque también la tengo el 4. Pero ¿dónde descanso? ¿Dónde está mi centro tonal? Mi casita. Está ahí. Okay. Y está ahí. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Esto está muy bueno. Mirá. Para hacer todas las bordaduras. Yo me acuerdo en el conservatorio le estudiamos como bordaduras de las escalas. Bordadura. ¿De qué? Que estás bordando. ¿Qué quiere decir? Que cuando bordás, me explicaba otra mujer que era grande, me acuerdo en esos años que cuando estudiamos la teoría, dice, claro, porque cuando bordamos hacemos eso, nosotros pasamos un punto para allá, volvemos para atrás, volvemos, avanzamos y volvemos, avanzamos y volvemos. ¿Qué es eso? Si vos ves de cada nota, tarararán. ¿Ves que avanzo tres y vuelvo a lo que estoy? Sí. Desde la segunda. De la tercera. De la cuarta. De la quinta. De la sexta. De la séptima. De la octava. Es difícil pensarlo así. Entonces, yo lo que les hago siempre, un tiempo largo, es tocar y entender las escalas todas acá. ¿Se entiende? Okay. ¿Por qué todas acá? Digo, la de sol. La escala de mi mayor. Las tengo las escalas yo. ¿Me bicho? Vos me pasaste las escalas, si no me equivoco, las sí, tengo. Sí, no, pero como así como dificultades de eso, no te la pasé nunca porque hay miles de maneras de verla y con sí, cada uno es un mambo diferente. Sí. O sea, y sobre todo, ¿por qué? Porque ya vienen con esa info como vos traías ese dibujito de la. Sí, correcto. Entonces, ese dibujito que vos traes de la está buenísimo porque es este. Está buenísimo que lo manejes y lo puedas tocar. Baja en la cuerda, en la segunda cuerda, perdón, contando desde abajo, ¿no? Siempre, en la segunda cuerda baja, se hace la escala un poco más para abajo, ¿no? No, si usás este, no. Este patrón, o se viene acomodado, no, ningún dedo se sale de su lugar. Estás usando cuatro. A tocarla de nuevo. Porque yo, no sé si se ve ahí. Sí, ahí. ¿La ves mi sí, mano? Sí, empezá en la en el 5. Pero empezá con dedo, escúchame. Empezá con dedo 2. Eso. Es fundamental ser prolijo con la digitación. Ya. Bueno, no, para. En la cuarta cuerda es 1, 3, 4 los dedos, no 1, 2, 4. Ahí. Esta. Ojo ahora. Cuarta cuerda. Cuarta. Es 1, 3, 4 los dedos. Ah. Ah. 1. 3, 4.
Eso, ahí llegaste a la octava. Volvé de ahí, volvé hasta ahí, estudiatela hasta ahí, ahí tenés la octava. Pero, por ejemplo, no, sí, ya te entendí, digamos. Si yo tocas que uno, dos, cuatro, es otra escala. De nuevo. Estoy pisando. Estás mal. Incómodo. Y aparte, vos fíjate que. ¿Qué tenés que volver a repasar, Julio, acá? Serie de dedos, 1, 2, 4. Pero te quería decir algo. Yo, como la aprendí, por ejemplo, bueno, me dijiste que la cuarta cuerda tengo que hacer 1. Yo sabía que era. Bueno, así. No sé si qué escala será, pero yo había aprendido esta. Sí, vos aprendiste la escala de la mixolidia. Es otra escala de la, tiene una nota distinta. En la tercera, recién bajo, que sería 1, 3, 4. Y en la otra, en la segunda, comienzo. Cambias el dedo, pero cambias el dedo al pedo. Al pedo cambias el dedo porque le corresponde el dedo. Comienzo desde la. Y hago lo mismo que la anterior. Y sigo abajo. Sí, pero no, pero claro, está ahí estás usando otro dibujito distinto. ¿Pero esa es otra escala? ¿Es otra escala? Sí, no, hay notas que sí y notas que no, porque no tocaste dos veces lo mismo. Fácil, decime, está mal, decime. No está tan bien. Ya. La pedagogía nueva, ¿sabes? Hay que decirle, no, vos podés, vos vas mentira, no va, pero vos podés, vos tenés que esforzarte y te va a salir. Te voy a contar algo del francés, escuchá esto. Aquí la gente en Bélgica nunca te dice que algo está bien, jamás. Por más que sea espectacular y seas un genio, te dicen, no está mal, te dicen. No está bueno. Te juro por Dios, te podés matar haciendo algo y te dicen en francés, pas mal. Significa, o dicen, ça va, que dice, bueno. Ah, mira. Te juro. Mira, y acá le pasaba un flaco, un compañero mío del conservatorio, que había venido un francés, un alemán. Y le hacía alguien que pasara a tocar una escala en el violín, pasó, viste, el flaco. Y el profe, toca bien. Gracias. De nuevo. Sí. Toca bien. Muchas gracias. ¿De nuevo? Bueno, para nada. Toca bien. Muchísimas gracias. No. Si, por favor, ahora toca bien. Ah. Claro, toca bien era que no estaba bien. Ya, toca bien, le decía. Toca bien, le quería decir. No, aquí es complicadísima esa cosa del pa mal, porque nosotros estamos acostumbrados ya a decir súper, excelente, grandioso, etc. Claro. Muchos aquí vienen y te dicen por tu trabajo, no está mal. Puta, ¿vos qué decís? ¿Está bien o está mal? Claro, no está mal. Mira, mi negro. O como a mí que me dicen, y pero no me decís nada cuando me sale bien. Y si yo estoy acostumbrado a corregirte, ¿viste? O sea, si estás tocando, claro. No te voy a aportar bien. Imagínate en una samba cada acorde que cambies bien. Tenés que decirle bien 12 veces al tipo. No. Bien. Va bien, ¿no? Hay que yo soy consciente que hay que decir lo que no está bien y hay que decirlo, ¿no? Me imagino que como profesor te has acobardado alguna vez y has dicho, ya... Bueno, ni modo. Lo que me estás escribiendo es una escala de la. No, te estoy escribiendo una escala mayor. Una escala mayor, que yo la puedo pasar donde yo quiera. Vos la baja, escúchame. Esa es la ventaja de la guitarra. Que le vas a dar la tónica donde vos quieras. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Pero sí, lo importante de esta escala es respetar la digitación. Respetarás la digitación como tu madre. O sea...
No, si la respetas, hay gente que no respeta a la madre. Viste que ya también es todo opcional, ya no hay un dicho que ande, ¿viste? Es el... Así es, ¿no? Pero, entonces, lo que vos vas a respetar siempre acá son los dedos. Dedos. 4, 3, 2 y 1. Esto sí lo vas a respetar, bicho, ¿eh? Okay. Entonces vamos a poner acá arriba escala mayor. Para la foto después, ¿no? Escala mayor. Dedos. La primera pregunta que va a hacer alguno al grupo, ¿de qué es lo que es la escala mayor? Te van a decir. Mira Okay. qué producción, gordo. Mira qué producción. Genial. Eso es lo que vos deberías tocar correctamente. Pararara. Si esto es sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Si esto fuera sol. Si esto fuera la, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, sol sostenido, fa sostenido, mi. Re, do sostenido, si, la. Si esto fuera do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Qué puedo agregar yo? ¿Puedo agregar una nota acá? Sí, porque la primera también la tiene. Sí. ¿Puedo agregar una nota acá? Sí, porque la sexta también la tiene. Pero ¿dónde me voy a parar yo? ¿Dónde tengo los semáforos? Así decía un flaco una vez. ¿Dónde están los semáforos? Los semáforos. Íbamos a tocar, te juro, un pueblo. Paramos en el auto en una estación de servicio. Le digo, el club, ¿cómo se llama? El Club Ateneo en Cabrera. Maestro, encima estaba el compañero mío que manejaba. Y yo de este lado me asomo así, estaba acá mi compañero en el auto, ¿no? Y yo, maestro, le digo, el Club Ateneo. Es el sí, dice, le das derecho por esta, en el tercer semáforo, dobla. Ya no, era. Me miró el flaco que nos ¿Se miramos los dos rió? ¿Se y rió o no? no le entendimos nunca porque... Y pero hablaba así porque era el campo o porque. No sé, pero el tercer semáforo, del tercer semáforo, ya olvídate, ¿para qué? Ya nos fuimos hasta el tercer semáforo y volvimos a preguntar, ¿viste? Sí. Ahí son semáforos. Entonces, ¿ves? Ok, Y está una vuelta, perfecto. otra decía del mamífero. Bueno, bicho, entonces, esto va a ser tónica donde vos quieras. Lo Okay. importante de esta escala, eso es lo importante, ¿qué es lo que es de esta escala? Que no tenemos cuerdas al aire. Al no tener cuerda al aire, yo copio y pego, si quiero, desde el fa sostenido. Esto puede ser tal cual está escrito ahí en el casillero 2. ¿Ves si yo hago esto así arriba? Lo emprolijo bonito. Esto sería empezar en un que. Ahí empezaría en fa sostenido. Claro. ¿Pero por qué? Porque yo tengo cuerda, no tengo cuerda al aire. Si yo esto lo llevo un casillero menos, vos fíjate que esta y esta van a estar al aire. Si yo usara esto como fa mayor, ¿ves? Sí. Entonces habría que poner el punto acá afuera. Claro, y La ventaja de esta escala. si me salta un casillero, digamos, sería la de sol, vamos a decir, Si si entendí bien. adelantas acá es la de sol, exacto. De todos modos, vos tenés la estructura de los dedos. Sí. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Entonces no cambiás ni movés nada. Preguntas, pues ya se nos. Cuando yo voy a utilizar más adelante, me imagino que en la próxima clase, un poco de lo que yo haya practicado,
para empezar a hacer, para jugar con las notas y el bordoneo, vamos a decir, de la canción de mi madre. ¿Cómo yo tengo que practicar, por ejemplo, esa escala a partir del primer traste, pero haciéndola la escala de la? Exacto, pero acá. Ese dibujo, vamos a eso, ese dibujo no te sirve. Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que Ahí. yo tengo que practicar para que me sirva? Esto es para practicar, para improvisar, para sacar punteaditos, para hacer Eso es cositas que a para vos te más gusten. adelante. Si a vos te dicen, che, vamos a tocar en la mayor y están todos tocando en la. Y vos decís, yo voy a tocar algo. Una octava más abajo, digamos, ¿no? Sí. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto, la luna cuando pasa. Peinó mi serenata, la cresta del sausal. Para hacer los jueguitos de lo que sería una primera guitarra te sirve. Okay. Para lo nuestro hay que hacer otro dibujo, para que hubiese una foto de esto. ¿Me vas a pasar los dos dibujos, por favor? Sí, para que. Ah, apagué el teléfono, se me había puesto a cargar y no lo. Dame un Ah. segundito que se prenda. Pero esta escala, bicho, nos sirve a nosotros para que. Yo después te voy a pasar. En mi canal hay, como está la base de bombo, podés Sí. improvisar, que es algo que no hace nadie, porque todo lo que tocan folclore, improvisan con dibujos que no son del folclore. O sea, con escalas, o que ya vienen tocando, han estudiado esto. Por la Berkeley, por esas cuestiones ya hacer. Entonces, sí, bueno, pones la base de bombo. Tu chikun, chi, tu chikun. Chi, tu chikun. Respetando los tiempos y usando la escala. Usando la escala. Porque vos estás libre ahí, pero notas de la escala. Entonces yo me quedo con esto. Toco el 2-3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 2-3 de la chacarera. 1, 2, 3. Entonces le doy el sentido que yo necesito darle, que va a ser ese a futuro. ¿Para qué voy a tocar las corcheas con swing si no voy a tocar blues? Si no voy a tocar. ¿Para qué lo voy a estudiar con corcheas con swing? Y lo puedo estudiar con corcheas. Esas son corcheas que la primera corchea es más larga que la segunda. En vez de hacer. Son dos notas por golpe. En vez de tocarlas iguales, toco la primera de las dos corcheas más largas. La famosa corchea swing, que se llama, que es la corchea con swing del jazz. Y si yo voy a tocar chacarera después y el samba y esas cosas, voy Claro. directamente con un patrón que a mí me sirva. Dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Toco el 2-3, ¿no? De la chacarera. Ya que estamos haciéndolo, ¿no? Okay. Entonces, dame un segundo que te saco la foto de este. Y ese es el dibujo de El la. otro, sí. Se quiere ir tranquilo él con un la que pueda tocar. Pero va a estar bueno No, ese la, ya no, va a ver por porque qué. para que nos sirva a los dos, digamos, ¿no? Y podamos hacer algo Aparte, hay otra bonito. escala que yo enseño primero, que es la de sol, por una cuestión que tenés el sol en la sexta. Vos fíjate que si vos tocás la escala de la, el la, no lo tenés en la quinta, lo tenés en la quinta cuerda.
y decís que yo estoy empezando una escala de la, pero ya la sexta cuerda me la tengo que meter en el culo. Pero ¿por qué no te la tenés que meter en el culo? Porque la sexta es muy gruesa. No, porque... porque tenés tres notas en la sexta cuerda. Que tenés el mi al aire, el fa sostenido y el sol sostenido. O sea, la escala de la empezaría en la quinta cuerda al aire. Pero son tan importantes las notas de la sexta porque empezaría la escala en la quinta nota, que es el mi. Y el mi, vos sabés la importancia que tiene, es la nota más importante después del la. Claro. Porque siempre nosotros, ¿qué buscamos en cualquier escala? Cuando tocamos, ¿qué buscamos? ¿Un dominante? ¿Cuál es el dominante? ¿La quinta o no? Entonces, es lo más importante lo tenés ahí en la sexta cuerda. ¿Qué quiere decir? Que si lo más importante está en la sexta cuerda, o sea, lo segundo más importante está en la sexta cuerda, porque lo primero más importante es el... Bien, esta es una escala de la, entonces ya después te mando la foto. Y ahora tendría que directamente, va a ser más fácil borrar todo que corregir. Esa escala que voy a aprender es una escala mayor, punto. Sí. La pongo donde yo quiero. Esa es la que acabo de borrar, es la escala comodín, que del casillero 2 al casillero 86... Si vos le respetás la separación de dedos, esa escala va a ser mayor de acá a Japón, del casillero 2 al casillero, no sé, 22 si querés. Porque usás 22 y 24. Si tenés una guitarra de 24 trastes, vos le tocás en el traste 22 de la sexta y de que te llega hasta el 24. Está perfecta. O sea, está... Y ahí te empezás a dar cuenta de la perfección de la guitarra de los flacos que dijeron, vamos a dejar la afinación al aire, mi, la, re, sol, si, mi. Como te digo, tuvieron casi 100 años, más de 100 años, pero si chiqui, no te dejamos al aire, para que cualquier pelotudo pueda tocar y el virtuoso también. ¿O no? Así es. Entonces, vamos a hacerla acá. Pero la tónica, fíjate que ya va a estar al aire. Al aire. Va a estar acá. Y va a volver a estar acá. Ok. ¿Se entiende dónde están las tónicas? Sí. Entonces ya hay problema. No hay mucho problema, pero no está feliz la escala. No está tan piola. Entonces nos queda así, gordo, ¿eh? Claro. Donde la tercera no puede ir al aire. Porque al aire son natural. Correcto. Y acá los dedos se van a respetar igual. Dedo 1, 2, 3, 4. 4. Dedos. Esto que estás dibujando ahora, cada vez que yo toque una canción que sea en la, me va a servir. Exacto. Ahora, el tema es, si la canción está en la menor, igual me va a servir. No. Ok, porque esta canción es en la mayor. Okay. Exacto. Ok. Puede que te sirva, ¿para qué? Aparte hay otra cosa, fíjate una cosa. Cuando vos ves así la escala, en todo el mango, yo veo el acorde de mi mayor o de mi menor ahí adentro. Primero tengo que tener la sutileza de poder ver solamente, como hacen, viste, no sé si veías, ¿cuál es la película esa? Hay una serie Touch, mirala, si la llega a conseguir, no está más en Netflix, con Shatterland, hijo, con un nene autista, que veía, viste, que ven cosas solamente donde hay un quilombo, decir, ¿y cómo podés ver?
eso, tener la mentalidad de poder abstraer y ver cosas solas. Vos ves acá adentro un La mayor, ¿lo podés ver al acorde? ¿Un La mayor? Solamente ver saber que el La mayor está ahí. Sí, el La. ¿Ves La menor? Pero me hablas un acorde, ¿no? Ahora te hablo de acordes, exactamente. Tenés que poder ver adentro de esto los acordes. Ok. Solamente abstraer los tres puntitos, las tres pelotitas, las cuatro pelotitas que vos tenés. La mayor tengo y La menor también. ¿La menor también? A ver, espera. Tan. No, no tengo. No tenés La menor, sería pintar por ahí. Exactamente. ¿Tenés Mi mayor o tenés Mi menor? Tengo Mi menor. Mi menor llevaría esa al aire. Tenés Mi mayor, negro. Ah. Sí, estaría al aire la tercera y la. Aparte, y la tenés sexta. Pisada ahí. Mi menor es con esa al aire. Guarda. ¿Tenés Re mayor o tenés Re menor? El re mayor, el re de toda la vida. No tenés re menor. No, re mayor. Exacto, re menor sería pintar este en el 1. Mi sí. Menor sería tener la tercera al aire y no la tercera en el 1. Correcto. La mayor, sí. La menor sería pintar esta en vez de acá, allá. Un poco más atrás, sí. Entonces, ¿pero qué tenés? Un fa sostenido menor, ¿ves? Cejilla en el 2 y estas dos. No tenés fa sostenido mayor, fa sostenido menor tenés, ¿ves? Sí. También tenés un si menor 7. Cejilla en el 2, sí. Menor 7. Sí. Quiere decir que tenés todos los acordes de la escala de La mayor. O sea, eso es lo que... La otra capacidad es esa capacidad que te está... Ahora porque es todo golpe. Pero sí, bueno, encontrame en la multitud. ¿Dónde está el ladrón? Bueno... Son los rojitos. Vos fíjate que vas a tocar la escala, pero tu escala va a descansar acá en el 5. Tenés que salir de la posición para que descanse de nuevo. ¿Y dónde vas a arrancar? Y si estás en la, tenés que arrancar en un la, por más que me marque desde la sexta a mí. Por más que me diga esto. Empezá en la. Quinta al aire empieza. Agrego si quiero los de la sexta. Ahí tengo una pregunta. En el 4 está. ¿Qué quiere decir? Que si está, por algo está. Traerá recuerdos de mi juventud. Después tenemos todos los caminos para unir. Pero vos lo que tenés que tocar esta semana sería la escala sola. ¿Puedo hacer como un si 7 en vez de hacer el do sostenido aquí? ¿Puedo hacerlo aquí en la tercera y cuarta? Próbalo. Zafa, sí. Sí, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos. No quería saber eso. Es que suena más bonito variante, en realidad, pero... el que tiene... El que es correcto, vamos a decir, el que está más abajo. Exactamente, ¿no? Pero esta es B, escala mayor, posición 1. Ok, está bien. Entonces, está pero bien. Primero vas de la, de estudiar la. Comienzo de la para abajo hasta el próximo punto, de ahí de subo. Punto, y... Estudiar de claro, como bajada, parada de colectivo, parada de subte. Okay. Estas son ciudades, pero si yo me bajo acá, quedo raro, porque yo pagué de acá a acá. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol sostenido está, pero digo sol, la. Ahora voy. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, okay. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la.
Después agrego las que tengo. Pam, pero pam, comienzo pam, desde ahí para arriba y para abajo. Siempre, okay. Porque es donde vos te vas a parar, hermano. Si vos te parás en un mi, vas a arrancar con un falso piso. Tú cabes okay. Tu oreja, dices, ah, estoy en un mi. ¿Pero qué pasa? Pero el mi no está estable. Y bueno, porque estás en otro mi ahí. No quiere decir que no exista ese mi. Ese mi tiene otro nombre. Y es un mi mixolidio, pero vos estás tocando el la jónico. La okay. Mayor o la jónico. Si yo empiezo tocando desde la nota mi, no voy a tocar la escala de mi mayor ahí. No, porque la escala de mi mayor tiene una alteración más. Tiene re sostenido. Esa claro. Escala, como está escrita ahí, es una escala de la mayor. Sí, pero también es una escala de mi mixolidia. Ah, es otro mi. Sí, es otra manera de arrancar la escala de mi. Pero para eso todavía no estás preparado, tranqui. No, no tengas pena. Sí, ni para esto. Para tu cabeza, tu oreja tiene que ser jónica un tiempito más. O sea, ¿qué tiene que ser? Sentir que tu punto de apoyo está en el rojo. Ok. Está perfecto. Vos podés tocar felizmente, pero si vos descansaste en la sexta del aire y te pareció que está todo bien, preocupate. Porque el único punto de apoyo, piola, acá va a ser el rojo. Está donde perfecto. Vos sientas tranquilidad que llegaste, que ahí descansó, que ahí la canción está quieta, que no necesita nada. No te olvides de sacarme una foto de eso. Ah, de esta. ¿De esta le saqué ya o no? No, no creo que no. Espera, ahora te digo. Si me no, todavía no mandé fotos, pero... Ah, ya, ya, perfecto. No sé si sacaste la foto. Saqué de la anterior, ahí sacó de esta y mando las dos. Ok. Ahí te mando las dos ahora, antes de cortar nomás. Bien, sí, sí. Entonces, bicho, eso es lo importante, ¿no? De que no se nos vaya nunca el oído. Bien, sí, el oído siempre va a estar ahí antes que todo, ¿no? Te agradezco, bonita la clase ahora. La verdad que ahora a practicar, pues, ¿no? Exacto. Y voy a empezar de nuevo, que había dejado un poco el tema de la serie de dedos y ya viste que estoy más es que duro. Viste que acá, negro, o sea, y serie de tres, escúchame, pero ¿cuáles son los que, a ver, decime conciencia, de lo que vos ya viste, ¿cuáles son los dos que habría que trabajar? Cuando me hablas de la serie de dedos, ¿no? Sí, serie de dedos. Vos fíjate esta escala, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema de esta escala? Son tres dedos. Primero que tenés tres dedos. Entonces no va a trabajar serie de cuatro al pedo. Tenés que trabajar serie de tres dedos. ¿Y qué concretamente? El 1, 2, 4 y el 1, 3, 4. El 1, 3, 4, correcto. Y el 1, 2, 4. Esos dos. Serie de. Pero vos ves que ya vamos con trabajo concreto. Porque okay. A ver si hace falta la serie de 5 y de 6 dedos al pedo. No, necesitas asegurar algo que quedó, que digamos, ¿por qué es así? Vos cuando tocas la serie, decís, ¿para qué mierda la toco ahora? Y sí, es como cuando vos vas a la escuela. Hay un té desde un flaco que dice que los videojuegos enseñan más que la escuela. Y te da el ejemplo del Mario Bros. En la escuela vos te explican a los 7 años, te dan un manual para armar un mueble que nunca vas a armar hasta que no cumples 18 años y que compres el mueble. En cambio, el Mario Bros. Te da el ejemplo que si saltas la tortuguita no te mata, después si la saltas y la pisas, la usas de proyectil. Está buenísimo como explica el flaco. Un flaco creo que es de, no me acuerdo si de México, que me parece que es. De las charlas TEDx, esa, ¿viste? Las charlas TEDx, que yo di una, que dice, los videojuegos enseñan mejor que la escuela. Imagínate. Yo estoy convencido de eso. A ver, la mayoría, vamos a decir que el 80% de las cosas que vi en colegio, que son materias obligatorias y te las meten con embudo, nunca las pones en práctica en tu vida, a no ser que seas ingeniero, pero no nos tienen que capacitar a todos para ser ingeniero. Claro. O para ser médico. Exactamente. En fin. Yo, mira, ya... todavía estoy viendo, estoy con un análisis que no es una regla de tres simple, yo pensaba que era una regla de tres, cuando te dicen que tenés que sumar 10.000 horas de práctica para después... Sí, había escuchado eso, sí. Bueno, escúchame, pero sí, bueno, digo, pero... Si yo practico una hora por día, a las 10.000 horas, ¿en cuánto llego? Años, ¿no? Entonces, eso es una regla de tres. Pero después yo digo, si yo quiero decirle a un alumno, si un alumno me dice, yo quiero llegar en 2 años, digo, tenés que practicar 8 horas por... No, le pregunté a varios, todavía no me pueden hacer el cálculo. Yo necesito saber esto.
a tus 10.000 horas de práctica para llegar en un año, para llegar en 2 años, en 3, en 4, en 5. Dicen que para llegar en 10 años necesitas 4 horas por día, creo. Bueno, pero que... Y no es una regla de tres simple la que hay que hacer. Y no, y ni sin embargo no me la dicen todavía. Y entonces, ¿viste? Y lo que le pregunto a profe, ¿eh? Sí, no, pero sería más o menos. No, pero no me diga más o menos. A mí dame concreto. Yo te estoy preguntando concretamente. Yo quiero, si alguien me dice, ¿cuánto tengo que practicar por día para llegar a las 10.000 horas en 2 años? Bueno, yo tendría que practicar 9 horas y media. Yo esa respuesta quiero. Y no me la pueden dar. Porque aproximadamente, no me diga aproximadamente. Si tenés un número concreto, 10.000 horas. Y la matemática es exacta. ¿Por qué tiene que dar aproximado? Claro, pero me rompé la bola con tantas cosas exactas y ahora me venía a aproximar. Exactamente. ¿Viste cómo es? Bueno, mi negro, ahí te pasé las fotos. Gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes que viene. Dale, manito. Que estés suerte, bien. Chao, chao. Chao, mi negro. Chao, chao.